Iglesia, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana del Señor. Gloria a Dios. Pero el Señor hay un ambiente hermoso, ¿verdad? De adoración a Dios. Gloria al que vive. Su presencia se deja sentir, ¿verdad? En su casa. Gloria al nombre del Señor. Santo eres, Señor. Agradecemos primeramente a nuestro Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad que nos concede, y luego a nuestra pastora, ¿verdad? Por este privilegio de estar, gloria al Señor, exponiendo el mensaje, gloria al Señor, en esta mañana, gloria al nombre del Señor, junto a los demás exponentes también, gloria al nombre del Señor. Vamos así mismo en pie a buscar nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, un texto bíblico que muchos conocen. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, cuando todos lo tengan me responden con un amén. Gloria al Señor, aleluya. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Lea así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu divina presencia, Señor, dándote gracias, Dios, dándote gloria y honra a ti, Señor. En estos momentos, Señor, nos disponemos a predicar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas hablando a tu pueblo, Señor, conforme a la necesidad, Señor amado. Que tú, Señor, seas, Señor, hablando, Señor, a cada una de las visitas en esta mañana también, Señor, y que de este lugar cada uno de nosotros salgamos, Señor, edificados, Padre amado, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho y lo que has hecho. Abre nuestras vidas, Señor. Pasa carbón encendido sobre mis labios, Señor, y que seas tú hablando a tu pueblo directamente, Señor. Gracias te damos, Dios. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Predicaremos gloria al Señor bajo el tema no te detenga, gloria al nombre del Señor, aleluya. No te detenga, gloria al Señor, aleluya. Vamos a ser breve, gloria al Señor, a menos que el Espíritu Santo diga otra cosa. Gloria al nombre del Señor. No te detenga, gloria al nombre del Señor. Tan pronto, aleluya, oímos este tema, gloria al Señor, no te detengas, aleluya. Quiere decir, gloria al Señor, que cuando oímos, aleluya, no nos vamos a detener en el camino, es que estamos recorriendo un camino, gloria al nombre del Señor, estamos recorriendo, gloria al Señor, hacia llegar a la meta, gloria al nombre del Señor, aleluya, estamos pasando por distintas situaciones, por distintos problemas, gloria al nombre del Señor, aleluya, y ahí entendemos, gloria al Señor, lo que es no detenernos en el camino, gloria al nombre del Señor. Este libro de Josué, gloria al Señor, lo podemos definir como un libro, gloria al Señor, de continuación, gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué como un libro de continuación, aleluya? Porque en el capítulo 1 de Josué, gloria al Señor, aleluya, Jehová, gloria al Señor, le habla a Moisés, aleluya, diciéndole, mi siervo, perdón, a Josué, diciéndole, mi siervo Moisés ha muerto, ahora, pues levántate y pase este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo le doy a los hijos de Israel, gloria al Señor. O sea, cuando Moisés muere, aleluya, el Señor, aleluya, le habla a Josué para levantar a Josué, gloria al nombre del Señor, y continuar con la obra que ya Dios había dado, gloria al nombre del Señor. O sea, cuando yo te digo en esta mañana, no te detenga, aleluya, es que, gloria al Señor, siga en el camino, siga en la obra del Señor, en lo, aleluya, en lo que el Señor te ha llamado hacer, gloria al nombre del Señor. Y en este tiempo, gloria al Señor, el Señor quiere levantar nuevos líderes, gloria al Señor, nuevas personas, aleluya, que trabajen para su obra, gloria al nombre del Señor. En este tiempo, aleluya, quizás hay líderes, gloria al Señor, aleluya, que terminan con su trabajo, pero hay otros que se levantan a continuar con la obra del Señor. Y esto pasó con Josué, gloria al nombre del Señor, aleluya. El Señor lo levanta para que, aleluya, empiece a dirigir a este pueblo, gloria al Señor, cuando Moisés muere, gloria al nombre del Señor, aleluya. El que comenzó la buena obra,
en ti la va a completar. El Señor comenzó algo que lo va a completar en tu vida. El Señor comenzó una obra en tu vida que lo va a completar. Gloria al nombre del Señor. Santo eres, Señor. Se puede ver cómo Dios va avanzando con el fin de concretar sus planes. Gloria al Señor. Cuando levanta Josué y en este libro, gloria al Señor, podemos ver cómo Dios, gloria al Señor, en la obra avanza, gloria al nombre del Señor, aleluya, con el fin de concretar el plan que él tenía trazado, aleluya, para con este pueblo, gloria al Señor. Este, aleluya, movimiento, gloria al Señor, que se ve en estos pasajes bíblicos, gloria al nombre del Señor, se vio reflejado en el momento cuando Josué, gloria al nombre del Señor, aleluya, y todo el pueblo tuvieron un tiempo sumamente difícil, aleluya, porque su gran líder Moisés había partido a la presencia del Señor. O sea, el pueblo de Israel, al ver que Moisés había partido, gloria al Señor, quizás, me imagino que se sentían desesperados, quizás, aleluya, se encontraban, aleluya, asustados en un momento difícil, porque el líder que los dirigía a ellos, el líder que el Señor, aleluya, aleluya, había puesto al frente, había partido. Y quizás el pueblo de Israel, alabanza al Cordero, gloria al Señor, decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estamos en un momento difícil donde nuestro líder, el que el Señor puso al frente de nosotros, ha partido. Pero el plan del Señor era levantar a otro líder para que continuara con la obra del Señor. O sea, gloria al nombre del Señor, aleluya. El Señor, aleluya, va a levantar nuevos líderes para que continúen con la obra del Señor. El propósito de Dios y el plan del Señor, aleluya, es levantar nuevos líderes para este tiempo. El propósito y el plan del Señor es levantar nuevas personas para que se desarrollen en la obra del Señor. Santo eres, Señor. Y nuestro deber, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor quiere que nosotros nos levantemos, aleluya, nuestro deber es aceptar lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Alabanzas al Cordero. Es allí, aleluya, cuando este pueblo de Israel se sentía, aleluya, desesperado. Es en ese momento cuando Dios le dice a Josué que avance, porque todavía no había terminado, aleluya, el plan que el Señor tenía con este pueblo. O sea, Dios ya estaba levantando, ya Dios tenía determinado levantar a Josué, porque lo que el Señor quería hacer con Israel todavía no ha terminado. Y en esta mañana yo te digo, todavía Dios no ha terminado contigo. Todavía hay nuevas cosas que el Señor quiere para tu vida. Si todavía no has experimentado, aleluya, un liderazgo en tu vida, prepárate para lo que el Señor quiere hacer contigo. Aleluya. Este es un tiempo, aleluya, para que tú puedas levantarte y decirle al Señor, heme aquí, yo quiero experimentar nuevas cosas en tu obra, yo quiero experimentar nuevos cambios en mi vida, yo quiero experimentar lo que otros han experimentado, gloria al nombre del Señor. Todavía Dios no ha terminado con nosotros, todavía hay un más del Señor, todavía hay unos niveles más grandes que alcanzar en nuestra vida, gloria al Señor, aleluya. Dios es un Dios de planes y Dios es un Dios de propósito, gloria al Señor. Cada uno de nosotros tiene un propósito que nos está moviendo hacia adelante, gloria al Señor, aleluya. Dios quiere que avancemos más allá de las circunstancias. Dios quiere que avancemos más allá de los momentos difíciles. Dios quiere que avancemos más allá de las situaciones. Dios quiere que avancemos más allá de las críticas. Dios quiere que avancemos más allá de los procesos. Alabanzas al Cordero. No te detengas en el camino, no te detengas en el camino, iglesia, porque grandes cosas se aproximan para cada uno de nosotros. Santo eres, Señor. Bendecimos tu nombre. Dios, alabanzas al Cordero, levantó a Josué y le dijo en el versículo 9, mira que te mando, que te esfuerce y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, Dios le está diciendo a Josué, alabanzas al Cordero, yo estoy contigo en donde quiera que tú vayas.
Por cuanto yo estoy contigo, tú no vas a desmayar en el camino. Por cuanto yo estoy contigo, gloria al Señor, aleluya, no puedes temer en el camino, gloria al Señor. Solamente yo te mando a que tú te esfuerces. Solamente yo te mando, gloria al Señor, a que tú des más de ti. Solamente yo te mando, gloria al Señor, aleluya, a que tú trabajes con ese anhelo, aleluya, de hacer algo en la obra del Señor. Solamente el Señor te pide que te esfuerces. Solamente el Señor te pide, gloria al Señor, aleluya, que te levantes en fe y que seas valiente sin importar las situaciones que se puedan enfrentar, aleluya, lo que Dios quiere para tu vida. Dios está con nosotros en donde quiera que vayamos. Alabanzas al Cordero. Ahora era momento de levantarse y tomar posesión de la promesa. En este pasaje bíblico, Dios tiene cosas mayores, cosas poderosas para cada uno de nosotros. Alabanzas al Cordero. El Señor nos dice que todavía no ha completado, aleluya, lo que tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Gloria al Señor. Tu ministerio, tu casa, todo aquello para lo cual, aleluya, te ha salvado y te ha transformado. Si quizá, gloria al Señor, te has sentido, gloria al Señor, sin fuerza. Si quizá, gloria al Señor, aleluya, estás que ya no puedes continuar con lo que el Señor te ha dado, aleluya, en tus manos. Es tiempo, gloria al Señor, de que hoy tú salgas de este lugar con una mentalidad de que voy a volver a marchar. Con una mentalidad de que voy a retomar, aleluya, lo que, aleluya, quizá en un momento dado dejé en el camino. Aleluya, es tiempo de que, aleluya, tú, aleluya, tengas una mentalidad, aleluya, de decir yo voy a continuar marchando en el camino. Y si quizá en el camino, aleluya, el enemigo arrebató lo que Dios te dio, hoy es importante que tú, aleluya, te levantes en fe. Gloria al nombre del Señor y diga, yo voy a volver a marchar. Yo sé, aleluya, que el Señor, aleluya, me ha llamado. Gloria al Señor. O sea, la clave es no detenerse en el camino. Si Dios nos ha llamado, si Dios, aleluya, ha trazado, aleluya, gloria al nombre del Señor, un plan para cada uno de nosotros, la clave es no detenernos en el camino. Santo eres, Señor. Para poder avanzar en el camino y no detenernos, gloria al nombre del Señor, necesitamos algunos requerimientos que, aleluya, no podemos olvidar en el camino. Avanzar a pesar de las circunstancias. Josué y el pueblo estaban pasando por un tiempo difícil y el Señor les dice que avanzaran a pesar de los problemas. Y el Señor le dice al pueblo de Israel que avanzaran a pesar de las circunstancias. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A pesar de las emociones y del cambiante estado de ánimo, no podemos caernos. No podemos desanimarnos y jamás detenernos en el camino. Necesitamos apoyarnos en las promesas de Dios. Que si el Señor determinó algo para tu vida, que si el Señor prometió algo para tu vida, necesitamos apoyarnos en eso que el Señor nos ha prometido en el camino. Ya Dios le había dado el territorio y la victoria. Jesús preparó de antemano los caminos para que anduviésemos en ellos. Tenemos que caminar en los planes de Dios. Gloria al Señor en todo momento. Josué necesitaba, alabanza al Cordero, saber, gloria al que vive, que Dios le estaba pidiendo que avanzara, basándose justamente en las promesas y en los dichos que había recibido de su líder Moisés. O sea, Josué tenía que, aleluya, continuar con lo que ya Dios le había dicho a Moisés, con lo que ya Dios había predestinado cuando Moisés estaba en su liderato. Josué lo que tenía que hacer era continuar, aleluya, gloria al Señor, liderando en esta obra, gloria al nombre del Señor. Alabanzas al Cordero, aleluya. Las palabras eran, toma la tierra, avanza, pues las promesas de Dios se cumplen. Todos los días tenemos que levantarnos, todos los días tenemos, gloria al Señor, que declarar, alabanza al Cordero, gloria al que vive, que Dios está con nosotros en todo momento.
Donde quiera que vayamos, todos los días, declarar: Dios está conmigo como poderoso gigante. Donde quiera que vayamos, gloria al Señor, sea para los trabajos, para los estudios, Dios está conmigo. Dios está conmigo, gloria al nombre del Señor. Ese mismo Dios que estuvo con Moisés, alabanzas al Cordero. Ese mismo Dios, gloria al Señor, que estuvo con Josué, estará contigo y conmigo. Está contigo y conmigo en todo momento. Gloria a Dios. Alabanzas al Cordero. Cuando Dios, aleluya, nos hace una promesa, cuando Dios nos hace un llamado, cuando Dios, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, nos llama y nos dice, aleluya, que tenemos que trabajar para su obra, alabanzas al Cordero, es porque el propósito del Señor, aleluya, es que tú puedas liderar, aleluya, algo que ya Dios, aleluya, gloria al Señor, en un principio, gloria al Señor, ha, aleluya, determinado, gloria al Señor. Ya Dios, aleluya, levantó líderes, aleluya, para continuar, aleluya, con, aleluya, gloria al Señor, distintos trabajos en la casa del Señor. Pero es tiempo que ya, aleluya, tú te levantes y le digas al Señor: heme aquí. Heme aquí, gloria al nombre del Señor, aleluya. Nuevos líderes, gloria al Señor, aleluya, para este tiempo, gloria al Señor. Que el Señor desarrolle nuevos líderes para este tiempo, gloria al Señor. Que el Señor desarrolle, aleluya, nuevos jóvenes, aleluya, gloria al Señor, aleluya, líderes para este tiempo. Que el Señor levante nuevos caballeros, líderes para este tiempo. Que el Señor levante nuevos niños, nuevas damas, líderes para este tiempo. Gloria al Señor, que se atrevan a poder, aleluya, lanzarse, gloria al nombre del Señor, porque ser líder no es fácil, aleluya, trabajar para la obra del Señor no es fácil, porque las situaciones, las circunstancias llegan, gloria al Señor, los momentos que vas a pensar que vas a caer, llegan, gloria al nombre del Señor, pero aleluya, ese Dios que estuvo con Moisés, con Josué, es el Dios que está con nosotros, aleluya, y no vamos a desmayar en el camino. Así que si tú estás, aleluya, gloria al Señor, con ese miedo de no poder lanzarte a trabajar para la obra del Señor, es importante que tú salgas de este lugar con una mentalidad de que si el Señor me está llamando, Él me va a respaldar. Si el Señor, aleluya, me quiere en su obra trabajando, Él va a estar conmigo como poderoso gigante. Y quizás tú te preguntes, dice el Señor, ¿por qué yo no tengo la capacidad? Pero es que yo no tengo, aleluya, gloria al Señor, esas cualidades, alabanza al Cordero, de poder dirigir quizás un departamento, o quizás dirigir, gloria al nombre del Señor, aleluya, lo que el Señor, aleluya, ha puesto, gloria al Señor, o quiere poner en tus manos. Pero debemos reconocer que en este camino, gloria al nombre del Señor, en el transcurso del tiempo, Dios nos va dando herramientas. En las distintas experiencias que, aleluya, podemos experimentar en el camino del Señor, Dios nos va dando, aleluya, distintas herramientas, cualidades, y nos va dando la capacidad para poder, aleluya, subir a otro nivel, gloria al nombre del Señor. Que cuando Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya, cuando entramos en un proceso en nuestra vida, gloria al nombre del Señor, aleluya, debemos entender que es para subir a otro nivel, gloria al Señor, que es que nos están probando para subir a otro nivel, y en el proceso es que Dios te va a dar las cualidades, en el proceso es que Dios te va a dar la capacidad y la herramienta para tu poder, aleluya, ser un buen líder, gloria al nombre del Señor. Ahí es que Dios te va a probar, gloria al nombre del Señor. En la situación, en los procesos, es que Dios te va a probar, gloria al Señor, aleluya. Santo eres, Señor. Si leemos Josué capítulo 1, versículo 5, que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vemos que hay una promesa de conocer a Dios muy cercanamente. Gloria al nombre del Señor. El Señor nos ofrece su poder para avanzar y así desalojar a los enemigos que ocupan tu promesa. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En ese momento eran cananeos, heteos, jebuseos. Hoy puede ser el miedo, hoy puede ser la inseguridad, lo que está ocupando, aleluya, gloria al Señor, la posición que tú debes ocupar, lo que está ocupando, gloria al Señor, aleluya, lo que el Señor quiere que tú ocupes en su obra, gloria al nombre del Señor.
Tenemos que dejar el miedo, la inseguridad, todas esas cosas que impiden que podamos desarrollarnos en la obra del Señor. No podemos detenernos en el camino. En ese momento el pueblo tenía que entrar, aleluya, gloria al Señor, el pueblo de Israel tenía que entrar a la alabanza del Cordero a pelear. En ese momento, gloria al nombre del Señor, sabiendo que no lo iban a hacer con su propia fuerza, sino que Dios estaba ahí con ellos. En cada una de nuestras batallas hay un poder sobrenatural que nos guía. En cada una de nuestras batallas, de nuestros problemas, hay un poder, aleluya, que nos guarda y que nos protege. El salmista en una ocasión decía: Señor, enséñame a darte gracias por aquellos milagros que aún no me di cuenta y ya ocurrieron. Hay más de 1,000 milagros por día que el Señor hace por nosotros. Y quizás no, nosotros, gloria al Señor, ni nos damos cuenta. Aleluya. La fe no está basada en los sentimientos. Gloria al Señor. Dios está con nosotros porque su palabra lo dice, porque su palabra lo establece. No te dejaré ni te desampararé. Gloria al que vive, aleluya. Y sus ángeles, gloria al Señor, están con nosotros, alrededor de nosotros. Gloria al Señor, pelean a favor nuestro, gloria al Señor, para tomar la tierra que Dios nos ha entregado. Gloria al Señor, aleluya. La tierra, ¿qué es la tierra? La tierra puede ser tu casa, la tierra puede ser tu ministerio, la tierra puede ser la finanza, la tierra puede ser tu familia, la tierra puede ser la herencia, gloria al Señor. Todo aquello que forma parte de tu vida puede ser la tierra prometida, lo que el Señor ha puesto en tu mano, gloria al Señor. Y por eso es que tú tienes que luchar, aleluya, por tu casa, por tu familia, por tu ministerio, por aquello que el Señor ha puesto en tu mano. Por eso es que tú tienes que luchar y no detenerte en el camino. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Las fuerzas vienen de varios lados, como por ejemplo con la comunión con Dios primeramente, gloria al Señor, con su palabra, leyendo su palabra, hablando con Dios, y ahí provienen las fuerzas que el Señor nos da, gloria al Señor. También el venir a la iglesia nos da fuerza, gloria al nombre del Señor. De participar de la alabanza también nos da fuerza, gloria al Señor. De estar en comunión con los hermanos también nos da fuerza, gloria al Señor. La fuerza no viene cuando nos quedamos solos, gloria al Señor, aleluya. Cuando decimos que estamos mal, aleluya, y no queremos continuar más en lo que el Señor nos ha entregado, ahí nos vienen las fuerzas, aleluya. Ahí nos vienen las fuerzas cuando tú dices: voy a renunciar a lo que, aleluya, en un principio Dios, aleluya, me ha entregado. De ahí nos vienen las fuerzas, gloria al Señor, alabanzas al Cordero. Es importante, gloria al Señor, que podamos, gloria al Señor, retomar lo que Dios, aleluya, en un principio nos ha entregado. Si quizás no quisiste continuar con eso, importante que hoy, gloria al Señor, tú digas: yo me levanto y retomo lo que el Señor ha puesto, gloria al Señor, en mis manos. No te quedes en el otro lado del Jordán. Pasa, 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 pasa. No te quedes, no te quedes en el otro lado. Pasa, gloria al nombre del Señor, aleluya. No renuncie a lo que Dios puso en tu corazón. Aleluya, no renuncie a lo que el Señor puso en tu corazón, gloria al nombre del Señor, aleluya. Lo que, aleluya, alabanzas al Cordero, gloria al Señor. Lo que divide, gloria al Señor, aleluya. La tierra prometida del desierto es el Jordán, gloria al nombre del Señor. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tú tienes que cruzar el Jordán para poder llegar a lo que el Señor te ha prometido, gloria al Señor. Lo que te divide de tu situación, lo que te divide de tu proceso y de lo que el Señor te ha prometido es el Jordán, aleluya. Y para tú, aleluya, salir de ese proceso, es importante que marche y que pueda, gloria al Señor, cruzar el Jordán, gloria al nombre del Señor. Pero para eso necesitas ser valiente, para eso necesita, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, tener en tu corazón esta palabra, gloria al nombre del Señor. Yo me voy a esforzar porque el Señor me ha llamado. Yo no voy a temer, yo no me voy a desmayar porque Dios está conmigo en donde quiera que yo vaya. Santo eres, Señor. Te
debemos avanzar en obediencia constante a la palabra de Dios. El Señor quiere que tengas, aleluya, gloria al Señor, respeto de sus mandamientos. El Señor quiere que, aleluya, gloria al Señor, tome en consideración en todo momento sus consejos, gloria al Señor, de lo que Él te habló en un momento. Esa es la clave para poder disfrutar de esa abundancia, gloria al Señor, y poder creer a Dios, gloria al Señor. Como Caleb, que a pesar de los obstáculos que enfrentó en el desierto y su edad, estaba lleno de juventud y con ganas de seguir sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque él tenía las fuerzas del Altísimo, gloria al Señor, aleluya. Aún Caleb, gloria al nombre del Señor, a su edad, gloria al Señor, aleluya. Aún Caleb, gloria al Señor, a sus 85 años de edad, gloria al Señor. Como quiera, él tuvo la fuerza para poder continuar. Él quería anhelar, él estaba anhelando mucho más del Señor, aleluya. Y eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Que cada día más, si el Señor entregó algo, aleluya, en tu vida, si el Señor entregó, aleluya, gloria al Señor, un ministerio, algo para que tú ejerzas en su obra, gloria al Señor. El Señor quiere que tú anheles más, que no te quedes, que no te conformes con lo que el Señor te ha dado. Si ya has experimentado ser líder de damas, pues pídele al Señor que te dé más, aleluya. Si ya has experimentado ser líder de jóvenes, dile al Señor, yo quiero más, Señor. Yo quiero experimentar grandes cosas en ti, gloria al nombre del Señor. No podemos detenernos nunca en el camino, iglesia. Tenemos que en todo momento, gloria del Señor, rendirnos y consagrarnos, aleluya, a ese plan y entregarnos día a día al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Es tiempo de decidir avanzar, gloria al nombre del Señor. No es decidir estancarnos, gloria al Señor, en lo que ya Dios nos ha dado. Es decidir avanzar, gloria al nombre del Señor, y de no mirar atrás en ningún momento. De no bajar los brazos, gloria al Señor, a pesar de las circunstancias. Y si una puerta se cierra, es porque hay una mayor, gloria al nombre del Señor, que está por abrirse. Así que no temas, gloria al Señor. Si ves que hay algo que tú querías, gloria al Señor, y no, aleluya, lo tuviste, tranquilo, que, aleluya, es que Dios tiene algo mayor para tu vida. Dios tiene otro plan trazado, mucho mejor para tu vida, gloria al nombre del Señor. El Señor es quien brinda las mejores oportunidades. Él es quien nos acompañará en cada paso, gloria al nombre del Señor. No podemos detenernos nunca en el camino, gloria al nombre del Señor. Así que nuestra mentalidad tiene que ser, gloria al Señor, yo voy a marchar, yo voy a seguir marchando. Y si en un momento yo renuncié a lo que el Señor me había dado, yo voy a volver a retomar, gloria al nombre del Señor. Nuestra mentalidad tiene que ser, yo quiero experimentar grandes cosas en el Señor, aleluya. Yo quiero, gloria al Señor, experimentar, aleluya, grandes oportunidades en el Señor, gloria al nombre del Señor, aleluya. No detenernos nunca en el camino, gloria al nombre del Señor. No permitas que las circunstancias nublen tu visión de la promesa. Es hora de confiar en la palabra del Señor. Si el Señor ya, aleluya, ha depositado una palabra en tu vida, debemos, gloria al Señor, de confiar y avanzar en fe de lo que el Señor ha puesto para nuestra vida. No podemos, gloria al Señor, permitir que los problemas, gloria al Señor, que el enemigo trate, gloria al Señor, de borrar la visión de nosotros, gloria al nombre del Señor, aleluya, de lo que el Señor nos ha hablado, gloria al nombre del Señor. Aunque el enemigo, gloria al Señor, quiera criticarte, gloria al Señor, aunque el enemigo quiera, gloria al Señor, aleluya, decirte tú no puedes, tú no tienes la capacidad, gloria al Señor, no vas a poder, aleluya, completar, aleluya, eso. No le hagas caso. Que Dios, aleluya, en esta mañana nos exhorta, gloria al Señor, y nos dice, no nos detengamos en el camino. Hasta aquí mi parte, y que el Señor les continúe bendiciendo a nuestra pastora con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor bendiga a nuestro hermano ya Michael. Aleluya, vive el nombre del Señor. Lindo mensaje, gloria a Jesús, aleluya, de la palabra de nuestro amado Salvador, gloria a Jesús. Y no nos podemos ir sin antes orar, gloria a Jesús, aleluya. Amén, que alguien ore por cada uno de nosotros. Vive el nombre del Señor. Ahí en la comodidad donde tú estás. Vive Jesús, aleluya.
Le voy a pedir a nuestro hermano Rubén, gloria a Jesús, que ocupe el área del piano, los músicos, que ocupen su lugar, gloria a Jesús, aleluya. Que nuestro hermano Rubén nos entone una alabanza de meditación, vive Jesús.